paso el... Sí, yo creo que como no son tan grandes las flores, entonces con tres será suficiente. Como podéis ver, el bordado más plano que está más al fondo se queda cubierto un poco, por lo que está más cerca, supongamos que está más cerca de nosotros. Estas cosas, como son de del cojín, y es lógico que hay que lavarlo, hay que pues, se usa. Entonces, estas cosas, aparte que vamos a coser allí por debajo, para que se quede bien colocada, se puede dar unas puntadas. Aquí, por ejemplo, a escondidas, aquí, para que se quede el pétalo bien colocado. Así. Y ahora lo corto. Corto, lo quemo así sí. Ahora voy a bordar la hacer el pétalo este. Ay, no, yo creo que sí que cuatro sí que cabe. Entonces, cerquita, cerquita, pero no es para no estropear el nudo. Saco otra vez la cinta. Es que tengo este dedo un poco. Me sangro y todo. Entonces aprieto mal la... Este que salga un poco hueco. Sí que me gusta así. No sé por qué aquí algo me pasó porque no voy a arreglar esta. Se enganchó un poco la cinta. De todas formas, la cogí un poco larga. La cinta es mejor medir 30, como máximo 40 centímetros, como máximo 30, 35 es suficiente para manejar. Y las cintas de organza más cortitas aún. Esta la voy a hacer, por ejemplo, así. Sí. Si después cambio de opinión y quiero hacerla más plana, siempre por el rabito de arriba, siempre puedo ajustar. Y tirando para este lado, para que me quede al pico. Pues mire, queda al pico. El rabito tiro por aquí, a la dirección. Si lo tiro para la dirección para atrás, se queda un poco tupido así. Me gustaría que se quede así. Después lo voy a tener claro un poco. Es lo de siempre. Ahí. Para que no se mueve. Ahora hacemos. Es que la cinta de satén no sabía que me queda todavía. Es muy cómoda. Y el tamaño. Aquí.
Aquí sale. Bueno. Sale. No salió. Claro, cuando la cinta no está sujeta, siempre hay peligro de perderla. Voy a echarla aquí. Así, igual. Pues me apetece hacerla así. Sí, tiré bastante, entonces se me quedó así. Uy, siempre algo golpeo o lámpara o cámara. Y ahora la última, el último pétalo. Vamos a ver cómo lo colocamos. Bueno, me di con el dedo. Coloco aquí. Y pues mire, una equinacia bastante despeinada. Bueno, pero a mí me gusta. No, voy a hacer así. Más despeinada, voy a hacer otra. Tiramos a la dirección esta. Así me gusta. Y así tenemos una equinacia. La otra, voy a terminar esta y paso la otra. Aquí podéis ver que tengo, a ver si puedo hacer un poco así. Aquí podéis ver que las equinacias ya están hechas y esta está más ordenada un poco, los pétalos, y de esta está un poco más despeinada por el viento o por lo que sea. Más o menos así podéis ver e informaros en internet cómo se hace y cómo están en la naturaleza, y después pues decidir de color y de forma y de todo. A mí me gustaría retocarlo un poco con el color, por el color de esta gama, claro, de cómo es, pero lo que no quiero que esté igual como estos, más o menos. La idea es esta, porque el color tiene que ir degradando de oscuro a claro aquí, pero tengo que hacer un poco otro, quizás a la malva o a este bordeo, no sé. Cuando estéis, no sé, pues a lo mejor vosotros también lo sabéis cómo se hace. Yo siempre, antes de elegir el color, si la cinta es blanca,
Se puede utilizar la mezcla con un papelito blanco, se puede, pero cuando la cinta es de color, mejor usar siempre los restos, lo que nos queda de las sobras de la cinta. Entonces, mientras que mezclamos las pinturas, probamos aquí en los trocitos estos qué color, qué intensidad, qué mezcla, qué color nos conviene. Entonces, voy a seguir primero quizás los tiño y después hago los tallos. Hay que hacer los tallos. El tallo de este será de aquí. Va por aquí hasta aquí y voy a quizás más o menos. Tiene que juntarse aquí más o menos. Entonces, quizás así lo hago. Y de este va así. Creo. Si no haya cambios. Así que de momento a mí me parece que no está mal, ¿verdad? No está mal. Con las equinacias ya está cobrando un poco la forma y un poco de vida, más vida. También quiero decir que aquí yo pensaba hacer una amapola. Por aquí unas margaritas y me encontré una margarita que tenía yo para un cuadro. Bueno, sobró las sobras. Estaba hecha así, con la cabecita y todo. Bueno, no sé si en este cojín voy a hacer margaritas, pero más pequeñas, más finas, más pequeñas. Y hay que voy a utilizar la cinta más fina, más estrecha, quiero decir. A ver, el cojín será 43 o 45 por lo mismo, pero esta, por ejemplo, cinta es de 8 milímetros. Yo utilizaría por 7 o 6. De esta forma no vamos a hacer, es totalmente independiente, separada. En algunos cuadros hemos hecho así y los colocamos así, pero esto más bien es válido para el cuadro. Aquí vamos a hacerlo más seguro, bordado, aunque vamos a hacer unos pétalos sueltos. Entonces, la próxima nos queda los tallos, las hojas. Y vamos a pasar a las margaritas, amapola, rosa mosqueta. Hay rosas pequeñas o flores tipo rosas que tienen un tallo fino y las rositas o florecitas son muy pequeñas. También me gustaría añadir en algún sitio, porque se hace muy con una con cinta enroscada, es muy interesante. Bueno, con esto me despido. A todos deseo muchas ideas, mucha suerte, mucho tiempo, porque siempre nos falta el tiempo. Mucha suerte, mucho tiempo y mucho éxito con vuestras manualidades. Adiós.